Hola, en esta ocasión vamos a hablar de una saga de libros de Cuarto Camino, de autoría de un personaje que hemos estudiado mucho, George Ivanovich Gurdjieff. Y los libros que vamos a dar una semblanza de qué tratan son relatos de Belcebú a su nieto. Antes vamos a hacer unas pequeñas puntualizaciones. Miren, este señor Gurdjieff, en su infancia se le llamó el Tatak. En la adolescencia se le llamó la sombra, luego posteriormente se le llamó el griego negro, el mago negro. En su madurez el tigre del Turquestán, por mucho tiempo se le conoció así. Ya más tarde se le llamó Monsieur Gurdjieff, sobrino del príncipe Mukranki. Y ya para finalizar, pues todos decían que era un maestro de danza. Todos esos es el mismo personaje, el maestro Gurdjieff, tal vez uno de los esoteristas más connotado, más reconocidos. Pues bien, este Belcebú, ¿de qué tratan estos libros? La gente podría pensar que son una novela, pero o que son un cuento. Y sí, en realidad es una novela, en realidad es un cuento y en realidad es un libro propedéutico. Es una especie de compendio de sociología, de filosofía y de psicología humana. Es magistral la forma en que Gurdjieff maneja la pluma para, de una forma amena, por medio de una alegoría, por medio de un pequeño cuento, de una narración, nos vaya diciendo cómo funciona la psicología de los humanos. Entonces, porque cualquiera podría decir, ¿qué tiene que ver un relato con Cuarto Camino? Pues realmente esta es la base del Cuarto Camino. La forma en que él lo cuenta a manera de aforismo. Los aforismos es una forma de que la mente humana retenga un conocimiento porque no nada más ataca el aspecto intelectual, sino también el aspecto emocional. Entonces, cuando se conjuga lo intelectual con lo emocional, se te queda grabado. Y es muy difícil que se te olvide, entonces el conocimiento penetra porque te emociona. Lo mismo pasa con las parábolas que dice la Biblia de Jesús. Entonces, ellos en Oriente saben del poder de contar una alegoría, de contar un cuento que tenga una metáfora, o de contar un aforismo, que es una especie como de dicho, como de sentencia que encierra mucha sabiduría. Bueno, pues el cuento trata de Belcebú. Belcebú es un personaje que a propósito agarró Gurdjieff. Inclusive la portada, hay mucha gente que al ver esta portada le da miedo y automáticamente no lo quiere leer. Entonces dice Gurdjieff, pues qué bueno, dijo. En primera instancia ya me libré de esas personas. Esta sabiduría no está hecho para ellos. O sea, si a ellos les da miedo, qué bueno que de una vez no lo lean. Así ya me los quito de encima. Por otro lado, es un personaje que tiene mucho poder, porque así como la leyenda
de Luzbel o la leyenda de Dios, pues, ha trascendido por muchos años porque es forma parte de una historia que nosotros desconocemos, pero que queremos que tenga sentido y no le imaginamos o queremos suponer que así es. Entonces es algo muy poderoso. Por eso ocupa este personaje que Belcebú estuvo en aquella rebelión de Lucifer. No es Lucifer, tampoco es el demonio, tampoco es el diablo. Belcebú era un personaje de menor categoría, de menos poder, pero también participó en esa revuelta, en esa rebelión. Yo, a manera de chiste, digo que fue como el 68 aquí para los humanos, 1968, donde fue la rebelión de los estudiantes. Pues así yo la comparo. Fue una rebelión cósmica, según la leyenda, donde participaron muchos grupos, entre ellos pues el grupo de Belcebú, junto con sus familiares y con sus simpatizantes, no estaban de acuerdo con algunas de las reglas, no porque no estuvieran bien, sino porque carecían de experiencia y en su afán de querer contradecir lo que ya estaba establecido por ignorancia, pues se rebelaron y el castigo fue que los desterraron. Pero ese es el cuento que vamos a contar. Y vamos a decir por qué. Porque es importante para la psicología. Pues bien, decimos que Rebelión estuvo en Belcebú estuvo en la rebelión de Lucifer. Pero Dios lo perdona y a sus acompañantes, porque esa rebeldía de Belcebú ya estaba bastante avanzado de edad y había intervenido en salvar del caos que se estaba originando en la Tierra en la época de la Atlántida. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a contarlo despacito. Entonces, este relato que nosotros vamos a iniciar y vamos a decir por qué es su obra muy importante de Gurdjieff. Dicen que está hecho tan complejo este libro que hubo la necesidad de que uno de sus discípulos, John Bennett, hiciera un libro para una especie como de manual para poder interpretar, porque tiene un lenguaje complicado. A propósito lo hace Gurdjieff, porque a él no le gusta dar las cosas diluidas, sino que quiere que tú tengas criterio y te involucres en esforzarte por saber cuál es ese mensaje para que se te quede grabado. Entonces, este cuento, que ya dijimos en primera instancia, que no es un cuento, sino es una especie como de aforismo enorme que abarca tres tomos, tres libros, en el que nosotros nos vamos a ir dando cuenta por qué lo hizo de esta forma el señor Gurdjieff. Y entonces nuestro cuento inicia de la siguiente forma. Dice así el cuento. Quiero poner un poco de énfasis en que en primera instancia uno va a pensar que el cuento no tiene nada que ver con el cuarto camino, pero no es así. El cuento es el que va a dar pie a una crítica social, filosófica y psicológica de lo que es la mente humana. Dice: sucedió en el año 223 después de la creación del mundo. De acuerdo con el cálculo cronológico objetivo, o como se dice aquí en la Tierra, en el año 1921 después de Cristo.
viajó por el universo la nave Karnak para la comunicación interastral. Volaba procedente de los espacios correspondientes a la Vía Láctea del planeta Karatas, con rumbo al sistema solar, cuyo sol también se conoce por el nombre de estrella polar. En la mencionada nave sideral se hallaba Belcebú, con sus parientes y servidores. Viajaba con rumbo al planeta Rebos Brade para asistir a un congreso especial del cual había prometido tomar parte. Cuando Belcebú recibió en el planeta Karatas la invitación para concurrir al congreso, apenas hacía un corto tiempo que había regresado de un viaje que lo había mantenido por circunstancias ajenas a su propia esencia, alejado de largos años de su hogar y en condiciones poco favorables para su naturaleza. Esta azarosa prolongada ausencia, junto con ciertas percepciones inusitadas para su índole particular y otras experiencias inadecuadas para la esencia por ella involucrada, había impreso en su presencia común una huella bien perceptible. Además, el tiempo transcurrido había impreso en su presencia común una huella, como era de esperar, cierto aspecto añoso. O sea, se estaba volviendo viejo. Aquel Belcebú que había gozado de espléndida, orgullosa y excepcional fuerte juventud, a un lamentable extremo de decrepitud. Mucho, mucho tiempo antes, cuando todavía vivía Belcebú en su casa, en el planeta Karatas, había sido incorporado debido a su extraordinaria inteligencia, siempre llena de recursos a servicio del absoluto solar, donde nuestro eterno Señor soberano posee el lugar fundamental de su residencia. Y ahí, Belcebú, junto con sus servidores y con otros como él, se había convertido en servidor de su eternidad. Fue precisamente entonces cuando, debido a su corazón todavía informe por su extrema juventud y debido a su inexperta y por lo tanto todavía impetuosa cerebración, basada como es natural en los seres que no han tornado todavía completamente responsables en una comprensión limitada, Belcebú acertó a ver una vez en el gobierno algo que en su entender parecía ilógico, y habiendo encontrado apoyo por su parte de sus camaradas, seres que como él eran todavía inmaduros, introdujo sus narices en asuntos que nada le importaban. Enterado de esto, su eternidad, pese a toda su inagotable misericordia y amor, se vio forzado a desterrar a Belcebú con sus compañeros a uno de los rincones más remotos del universo, es decir, al sistema solar Ors, cuyos habitantes lo denominan simplemente el sistema solar, asignándole como lugar de residencia uno de los planetas de ese sistema, a saber, Marte, con el privilegio de habitar también otros planetas, pero pertenecientes al sistema solar. Entre estos exiliados se encontraba parte de los mencionados camaradas de Belcebú y sus compañeros, todos ellos con bienes personales. Se trasladaron a este remoto lugar donde formaron en poco tiempo una verdadera colonia, adaptándose poco a poco a su nueva morada, llegando a algunos de sus miembros a encontrar incluso ciertas ocupaciones para acortar los largos años de exilio. Esas tareas eran llevadas a cabo en el mismo planeta o en algún otro planeta vecino, es decir, en aquellos planetas que habían caído en el olvido
casi completo debido a la enorme distancia que lo separaba del centro del gran universo y a la pobreza de su estructura. Así pasaron los años, muchos exiliados, ya sea por propia iniciativa o como reacción de la necesidad del carácter general, emigraron gradualmente de Marte a otros planetas. Pero Belcebú, por su parte, junto con sus servidores más próximos, se quedó en aquel planeta donde organizó su existencia en forma más o menos tolerable. Una de sus principales ocupaciones consistió en el establecimiento de un observatorio destinado a la observación de los puntos más remotos del universo, como así también de las condiciones de vida de los seres que habitan los planetas más próximos a, y es de hacer notar que este observatorio de Belcebú se hizo famoso más tarde en todo el universo. Si bien el sistema solar de Ors había caído en el olvido por la gran distancia que lo separaba del centro, como así también por otras muchas razones, nuestro Señor Soberano no había dejado por ello de enviar de tanto en tanto en sus mensajeros a los planetas pertenecientes a este sistema, para regular en forma aproximada a las condiciones de vida de los seres tricerebrados. ¿Quiénes son estos seres tricerebrados? Los humanos. Y luego vamos a explicar por qué tienen tres cerebros. Que en ellos habitan. A fin de coordinar el proceso de su existencia con la armonía universal general. Y sucedió así, que cierta vez fue invitado a uno de los planetas de este sistema solar, la Tierra, un mensajero de nuestra eternidad, llamado Ashiata Shiamach. Y dado que Belcebú había subsanado entonces ciertas dificultades relativas a su misión, el mencionado Ashiata, una vez de regreso en el absoluto solar, rogó solemnemente a su eternidad que perdonara al joven orgulloso Belcebú, que ahora lo agobiaba la vejez, los años. En vista de esta solicitud de Ashiata Shiamach, como así también de la modesta, recatada existencia del propio Belcebú, nuestro creador, hacedor, le concedió perdón, permitiéndole regresar a su lugar de su nacimiento. Así fue como Belcebú, tras prolongada ausencia, acertó a volver al centro del universo. No solo no había declinado su influencia y autoridad durante su exilio, sino que por el contrario, ésta se había aumentado considerablemente, dado que todos cuando lo rodeaban se daban perfecta cuenta de que gracias a su prolongada existencia en las inusitadas condiciones ya aludidas, su conocimiento y experiencia se habían hecho mucho más vastos y profundos. De manera que cuando tuvieron lugar en ciertos acontecimientos de particular importancia, en ninguno de los planetas componentes del sistema solar, el Planet Nok, los antiguos amigos de Belcebú decidieron dirigirse a él para invitarlo al congreso que había de efectuarse con motivo de tales acontecimientos. Todo lo cual terminó en el largo viaje de Belcebú, de que el lector ya tiene noticias. A bordo de la nave Karnak del planeta Karatas con destino al planeta Rebos Rander. La tripulación de la espaciosa nave sideral era bastante numerosa, incluyendo, aparte de los individuos necesarios para el manejo de la nave, a varios parientes y servidores de Belcebú. Aquí vamos a hacer una aclaración. Fíjense, estos libros de 1921, la percepción que Gurdjieff le daba a la connotación de las deidades, tanto de su eternidad, Dios, como de Lucifer y Belcebú, como subversivos
de una revuelta que se hizo como una rebelión en contra del creador. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que él no le llama dioses, él le llama como si fueran extraterrestres y dice que van viajando en una nave espacial. Y desde esa nave nos va relatando toda esta historia que estamos contando ahorita. Bueno, haciendo la aclaración de que Gurdjieff no toma a esos personajes como dioses, sino como extraterrestres que intervinieron con los humanos. O sea, vamos a ir poniendo. Bueno, entonces, de todos los pasajeros a bordo, bueno, la tripulación era espaciosa, dijimos que en él venían parientes y servidores de Belzebú. Durante el lapso a que se refiere nuestra historia, todos los pasajeros se hallaban ocupados, ya sea en sus deberes o simplemente con la materialización de lo que se llama proceso de cerebración activa. De todos los pasajeros a bordo de la nave, era quizás uno de los más notorios un muchacho bien parecido que nunca se separaba de Belcebú. Este era Hashem, el hijo del hijo favorito de Belcebú, Tolof. A su vuelta al hogar después del exilio, vio Belcebú por primera vez a este nieto suyo, Hashem, y debido a su buen corazón, como así también a lo que suele llamarse una atracción de familia, cobró inmediatamente el efecto. Y como acertó a suceder que ya entonces era tiempo de que la razón del pequeño Hashem se desarrollase, Belcebú, disponiendo a discreción del tiempo libre, tomó personalmente a su cargo la educación de su nieto, siendo así que desde entonces ya no se separó Hashem de su lado. No es sino por esta razón que Hashem se hallaba ahora en la nave, haciendo compañía a Belcebú y a lo largo de su viaje. Hashem, por su parte, tanto amaba a su abuelo que no se hubiera atrevido a dar un solo paso sin asentimiento, y cuando aquel hablaba, escuchaba ávidamente todas sus palabras, asimilando cuanto le decía y enseñaba. En el tiempo en que tuvo lugar esta historia, se hallaron Belcebú con Hashem y su viejo servidor Aón, que siempre le acompañaba a todas partes, sentados en la cubierta de la nave Karnak, debajo de una gran campana de cristal, charlando acerca de sí mismos mientras contemplaban el espacio sin límites. Tenía la palabra Belcebú, quien hablaba del sistema solar donde se había tocado pasar tantos años. Explicaba entonces las peculiaridades de la naturaleza del planeta llamado Venus. Durante esa conversación se le informó durante a Belcebú que el capitán de la nave deseaba hablar con él, a lo que accedió Belcebú. Pocos instantes después se hizo presente el capitán. Tras ejecutar todas sus ceremonias adecuadas al rango de Belcebú, declaró: Vuestra recta reverencia, permitidme que os demande vuestra autorización y nuestra autorizada opinión acerca de cierta inevitabilidad que aparece en la línea de nuestra trayectoria y que habrá de impedir que prosigamos nuestra suave caída por la ruta más breve. El hecho es que continuamos el rumbo trazado. Nuestra nave, dentro de los quilcoprenos, deberá pasar por el sistema solar Wanik, pero precisamente por el mismo sitio por donde debe pasar nuestra nave, también habrá de pasar más o menos antes el gran cometa perteneciente a ese sistema solar conocido con el nombre de Sacor, o como suele llamarse a veces, el impetuoso.
De modo que si proseguimos por la ruta dispuesta, tendremos que atravesar inevitablemente el mismo espacio por donde habrá de pasar este cometa. Su recta reverencia, ¿sabe? Por cierto que este impetuoso cometa siempre deja en su estela una gran cantidad de cilontrago. Cilontrago es más o menos una especie de semejante de gas que nosotros lo llamamos ácido ciánico. Dicho gas, que al penetrar en el cuerpo planetario de los seres, desorganiza la mayor parte de sus funciones hasta tanto no se volatiliza completamente. En un principio pensé, dijo el capitán, eludir la acción del cilontrago haciendo describir la nave en un círculo alrededor de esta esfera, pero para ello hubiera sido necesario dar un largo rodeo que había alargado forzosa y considerablemente el tiempo de nuestro viaje. Pero por otro lado, esperar que el cilontrago se disipe hubiera requerido todavía más tiempo. En vista de la dificultosa disyuntiva que se presenta ante nosotros, no he podido decidirme por mí mismo, por lo cual me he atrevido a molestaros, recta reverencia, para solicitar vuestro competente consejo. Una vez que el capitán hubo terminado su exposición, Belcebú meditó durante algunos instantes para luego contestar lo siguiente. Realmente, querido capitán, no sé qué aconsejarte. Ah, sí. En aquel sistema solar en el que debí vivir durante tanto tiempo, existe un planeta que llamamos Tierra. Vivían entonces en ese planeta y siguen viviendo todavía ciertos seres tricerebrados, sumamente extraños, y entre esos seres pertenecientes a un continente de aquel planeta llamado Asia, nació y vivió un ser muy sabio a quien le daban los demás el nombre de Mulat Nas-Eddin. Para todas y cada una de las peculiares situaciones, grandes y pequeñas, que se presentaban, los seres que ahí habitan, prosiguió diciendo Belcebú, tenían un sabio terrestre, un profundo y adecuado aforismo. Como todos sus aforismos, estaban saturados del sentido de la verdad para la existencia terrena. Yo también me serví siempre de ellos para guiarme en aquel sitio, a fin de amortizar mi existencia con la de los demás seres que habitan en el planeta. Y en este caso también, mi querido capitán, pienso servirme de uno de sus prudentes principios. Probablemente hubiera dicho este gran hombre en una situación semejante a la nuestra. No puedes saltar sobre tus propias rodillas. Es absurdo que trates de besar tu propio codo. Palabras más. Estas palabras, y lo mismo que te digo a ti, no hay nada que hacer cuando nos sale al paso un contratiempo proveniente de fuerzas infinitas mayores que la nuestra. Debemos someternos. Decidir entre esperar en alguna parte o alargar el viaje haciendo un rodeo. Según dices, el rodeo habrá de prolongar nuestro viaje, pero la espera lo habrá prolongado todavía más. ¿Compensará esa pequeña diferencia de tiempo el desgaste y de averías que pueda sufrir nuestra nave al recurrir a este trayecto adicional? A mi entender, sería preferible optar por esperar hasta que se disipe aquel nocivo gas cilontrago, habiéndonos ahorrado de este modo un daño inútil a nuestra nave. Además, podemos tratar de llenar ese periodo de improvisto retardo con algo útil para todos nosotros. Pero antes, capitán, ve y haz todo lo necesario para detener la nave. Luego, cuando estés completamente libre, ven nuevamente a mí y entonces podremos pasar el tiempo de nuestra inevitable espera en una conversación útil para todos. Una vez que el capitán se hubo retirado, Hashein se puso de pie de un salto.
repitiendo, y comenzó a cantar y a bailar, aplaudir mientras gritaba: ¡Oh, qué contento estoy! ¡Oh, qué contento estoy! Belcebú miró con ojos complacientes estas eufóricas manifestaciones de su favorito, pero el viejo Aón no pudo contenerse y, sacudiendo la cabeza con aire de reproche, le dijo al chico, soberanamente, que era un egoísta en potencia. Oyendo lo que Aón le decía, Hasheín se detuvo frente a él y, lanzándole una mirada torva, le respondió: No te enojes conmigo, viejo Aón. No es por egoísmo que estoy contento, sino tan solo por la coincidencia de circunstancias fortuitas que se han aunado para hacerme feliz. ¿No escuchaste acaso, mi querido Aón? No solo decidió detenernos, sino que también prometió hablar con el capitán. ¿Y no sabes acaso que las conversaciones de mi amado abuelo suponen siempre la descripción de lugares en que ha estado y una deliciosa exposición de verdades que siempre terminan enriqueciendo nuestro espíritu? ¿Dónde está pues el egoísmo? ¿No ha decidido él mismo por su propia libre voluntad y una vez sopesado por su prudente razón todas las circunstancias involucradas en este improvisto suceso? No, querido Aón, no solo no deberías censurarme, sino que también tendrías que unirte a mí para expresar las gracias a la fuente de la cual tan beneficiosos resultados han derivado. Durante todo este tiempo, Belcebú había estado escuchando atentamente con una sonrisa en los labios la charla de su favorito, y una vez que éste hubo concluido, se expresó de la siguiente manera: Tienes razón, querido Hussein, y te diré, por tener razón, aún antes de que vuelva el capitán, todo cuando quieras, yo te lo diré. El nieto se precipitó hacia Belcebú sentándose en sus piernas y le dijo tras breve meditación: Querido abuelo, tanto que has contado acerca del sistema solar en el que te tocó pasar tantos años, pero me gustaría saber de ese pequeño planeta Tierra en el que habitan esos seres tan raros, tricerebrados, llamados por ellos mismos humanos. Pues bien, amigos, prepárense porque aquí va a empezar el verdadero cuento. Este es el capítulo 2 del tomo 1, pero dice aquí Belcebú le va a contar los relatos a su nieto. Todo eso que hemos narrado se reduce a esta imagen donde se siente el pequeño Hasheín junto a Belcebú en la nave y le dice que van a aprovechar el tiempo de espera de la nave para que Belcebú le empiece a contar lo que él quiera. ¿Pero qué es lo que escoge Hussein? Hablar de los seres que a él le interesan más, que son los habitantes de la Tierra. Y es así que de este cuento, que todavía no acaba porque dura 3 libros, el cuento, es un cuento grandototote. Pero fíjense cómo encauzó Gurdjieff con esa maestría que tiene para que se siente Hussein a escuchar los relatos de Belcebú. ¿Qué le va a contar Belcebú? Pues le va a contar la historia de los humanos desde el principio, desde que él viajó 5 veces a la Tierra y desde la hundida de la Atlántida. Te va a hacer una semblanza de cómo ha ido el ser humano evolucionando y cómo ha adquirido una serie de conceptos equivocados que los ha aplicado de mal forma a su sociología y a su psicología. Y va a ser una crítica de tipo psicológico, pero envuelta en un cuento para que tú no te des cuenta, más o menos.
es una crítica mordaz y que abarca el conocimiento del cuarto camino magistralmente. Pues aquí lo vamos a dejar. Entonces, es hermoso cómo este Gurdjieff, por medio del cuarto camino, a manera de un cuento didáctico, de un ensayo filosófico, de un compendio de sociología y psicología, nos muestra lo que es el cuarto camino, por lo cual yo les invito a que lean estos estupendos libros que no tienen nada que ver con el diablo, sino más bien es psicología pura, contada en una alegoría y en aforismos hermosos para que se te queden grabados en tu mente. Pues es todo por hoy, nos vemos en otra oportunidad.